Amadeus, dirigida por el director Milos Forman, es una de las grandes e inolvidables obras maestras que dejó la década de los 80s. Un auténtico hito para el séptimo arte, y aquí algunas curiosidades. Después del estreno de la película, varios profesores de música la examinaron y llegaron a la conclusión de que ninguna tecla se golpeaba de manera incorrecta. Amadeus reprodujo con suma precisión la música que debía verse y escucharse. Don Hulce tuvo que aprender a tocar el piano, puesto que solo sabía tocar la guitarra. Durante 6 meses practicó 6 horas todos los días, en compañía de un profesor. A ello se sumó que la música se pregrabó y se reprodujo en un segundo plano mientras se rodaban las escenas. Durante el rodaje, Hulce practicaba 4 horas al día para que su interpretación como el virtuoso Mozart fuese increíble. En la filmación no se utilizó ni una sola luz eléctrica para iluminar el set, sino que se cometió la hazaña de hacer una iluminación perfecta a base de candelabros, velas y lámparas de mecha, además de la luz natural, para que realmente parezca el siglo XVIII. Irónicamente, la música de Antonio Salieri era bastante desconocida para millones de personas, que la descubrieron gracias a uno de los mejores largometrajes de todos los tiempos.